Estamos en el puente histórico de Picheuta, un lugar muy sentido para la historia de Mendoza y de la Argentina en general, ya que fue uno de los lugares por donde pasó una de las columnas del Ejército Libertador cuando se produjo la campaña de los Andes para sacar a los españoles de Chile y de Perú, ¿no? Por acá pasó la columna del general Las Heras, una de las divisiones del Ejército de los Andes. Este puente particularmente es una construcción que data del año 1750 aproximadamente, o sea, todavía la época en que todo este territorio era colonia española, y es una construcción en arco de medio punto, con piedras. Han utilizado más o menos el mismo pircado que vemos en los sitios incaicos, pero con el agregado de un material nuevo que traen los europeos cuando llegan a América, que es el mortero de cal. Es una mezcla de cal con arena y agua, digamos una especie de antecesor del cemento, pero que ya lo venían usando desde la época de los romanos en Europa. Bueno, y con moldes de madera lograron hacer apisonar las piedras, que están, como ven, todas acuñadas, y con el mortero de cal le dieron la solidez y bueno, lo que permitió que perdure hasta nuestros días, ¿no? Por acá pasaba el río Picheuta, que ahora está un poco más desplazado, pero esto permitía que los caminantes que se adentraban en la cordillera pudieran cruzar el río aun cuando venía con mucho caudal, ¿no? En la época de deshielo, por ahí en alguna tormenta de verano. Y por este lugar pasó también una de las columnas del general Las Heras, que acampó en este lugar. Estamos hablando del mes de enero del año 1817, ¿no? Cuando la tropa del Ejército Libertador, una de las divisiones, cruzó por acá al mando del general Las Heras, pero también iba el fray Luis Beltrán con toda la maestranza, o sea, la artillería, el armamento, todo pasó por acá, y alrededor de 5.000 mulas. Este sitio está declarado patrimonio histórico y forma parte además de las rutas sanmartinianas, que es parte de lo que queremos proteger, ¿no? Dentro de nuestro proyecto, pero que también en conjunto con los pueblos de Chile, Uspallata del lado argentino y Putaendo del lado de Chile, queremos que las rutas sanmartinianas sean declaradas patrimonio de la humanidad, porque forma parte también de este vínculo que hay entre los pueblos a uno y otro lado de la cordillera. Nosotros, como pobladores de la montaña, sentimos que la cordillera no es una barrera, sino que es un portal que nos une, ¿no? Y por eso también queremos también en conjunto proteger la cordillera. Y por eso también tenemos todos estos proyectos, no solo del área protegida, sino también de las rutas sanmartinianas, que al igual que el Capac Ñan queremos que sean declaradas patrimonio de la humanidad.